Hola y bienvenidos a este vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Distrito de Latina. Vamos a seguir viendo los movimientos que venían después de las patadas. Habíamos visto que la última patada era una patada frontal con el talón izquierdo. Aquí voy a caer, voy a entrar en cepillados y voy a volver a hacer tres cepillados. Solo que el tercero va a tener truco. El tercer cepillado, en lugar de ir la mano derecha al frente, baja hacia la rodilla. Y de aquí, entro en el segundo enlace que conocíamos, pero el modelo B, con el segundo final. Palma, puño, esto lo conocemos. Hacemos paso cruzado en el sitio, igual que antes. Avanzamos. Y si antes abríamos para coger pelota y entrar en las cuatro puertas de energía, ahora abrimos para entrar en una patada frontal con la pierna derecha. Como veis, conocemos todos los movimientos porque ya los hemos visto. Desde la tercera patada caigo y cepillo, automáticamente. Cepillo 2 y el tercero viene con truco. Fijaros que no es aquí ni es aquí. Bajo. Cambio el peso y entramos en el segundo enlace. Este, como ya hemos visto, en lugar de ir a cuatro puertas de energía, entramos en una patada. Paso cruzado en equilibrio. Esto es así. Y ahora abro para patada. De aquí vamos a caer y vamos a ir a abrazar el tigre. Pero ese movimiento le veremos en el próximo vídeo. Nada nuevo, lo conocéis todo, lo habéis practicado todo. No lo habéis practicado así, pero eso no es excusa para que digáis, oh, me hago bola. No, ¿vale? Pongamos un poquito de nuestra parte. Insisto, movimientos nuevos, el último cepillado. No estiro del todo el brazo, nunca está en hiperextensión, siempre un pelín doblado. No bajo la cintura, bajo la postura entera, la estructura, pero la mantengo. Y desde aquí cambio el peso, sin torcer la espalda. Recojo en el sitio. Y entramos en patada. El movimiento de después, abrazar al tigre, sí que va a ser nuevo, pero tampoco es en absoluto complicado. Después de la última patada, que lo hacemos con la pierna derecha, voy a apoyar el pie y lo voy a apoyar no en línea recta, no hacia la cámara, en ángulo. ¿Por qué? Porque me voy a hacer de pie de atrás y mi siguiente movimiento va a ser al frente. Fijaros que vuelvo a cizallar rodilla y manos. Lie, parto. ¿Qué os quiero decir con esto? Que no me bajéis las manos y luego me subáis la rodilla. O que me saquéis patada, subáis rodilla, bajéis las manos. A la vez. Voy al frente, me giro y fijaros en los pulgares. ¿Vale? No los voy a estirar, los voy a dejar doblados, pero quedarían opuestos. Aquí voy a cambiar la dirección. Posición de Dina Morgan en los pies. Me giro 180 grados, vuelvo a cizallar con rodilla y manos. Y veis que me giro hacia el mismo lado, pero me giro hacia el mismo lado porque me he dado la vuelta. En realidad ahora estoy girado hacia la izquierda, mientras que aquí estoy girado hacia mi derecha. Esta es mi derecha, me giro hacia mi derecha. Esta es mi izquierda, me giro hacia mi izquierda. Lo hago en los dos sentidos, pero al darme la vuelta siempre parece que lo estoy haciendo en el mismo. Visto el movimiento de lado, aquí, y ahora me giro e igual aquí. Importante, yo os digo, a la vez, no, o y tampoco, no hay caída. Control del movimiento y control de la estructura. Coordinación. Bajo manos, subo rodilla, planto el pie, cambio el peso y me giro. Peso atrás, posición de Lina Morgan en los pies,
Cuando tengo el equilibrio en pierna izquierda, bajo mano, subo rodilla a la vez, planto el pie, cambio el peso y me giro. Con lo cual, desde la última patada que habríamos hecho, que sería izquierdas, cepillaríamos uno, cepillaríamos dos, tercer cepillado con truco, giro, entro en el enlace B, el enlace raro, con paso cruzado en el sitio, y ahora en lugar de las cuatro puertas de energía, entramos en patada frontal. Parto rama, abrazo al tigre, giro, posición de Lina Morgan en los pies, parto rama y abrazo al tigre. Para terminar este vídeo diré que los dos errores más típicos que me encuentro en las clases son: bien que la rama la partimos como nos da la gana, descoordinando completamente piernas y manos, y el otro es que a la hora de abrazar el tigre, las manos, en lugar de quedarnos enfrentados los pulgares, nos quedan al revés, nos quedan del mismo lado o de formas extrañas. Imaginaros que fuéramos a coger un saco y a la mano de arriba le damos la vuelta. Ya está. ¿A qué altura? Pues la mano de arriba relativamente a la altura de la sien, la mano de abajo relativamente a la altura del hígado. Ahí. Y cerraríamos. Para el otro lado, exactamente igual. Una vez que he girado, la mano de abajo pulgar hacia arriba a la altura del hígado, la mano de arriba pulgar hacia abajo a la altura de la sien. Y cierro. Hasta aquí este vídeo de Todo Tai Chi. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo.